Hoy estamos tratando un tema muy, muy importante. Algo que tiene que tener su influencia en el futuro. Se trata de un parlamento hispano que abarque a los hispanos de ambos hemisferios y en cinco continentes, donde todos tengamos nuestra capacidad de influenciar en mayor o menor medida. Es lo que está tratando por su propia mano y dedicación el señor Manuel Galán. Buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo te surgió la idea de una proeza tan grande como poder unificar a los hispanos que estamos Bueno, repartidos por todo el mundo? yo creo que nace de la visión de la gran potencia que tiene el mundo hispano y lo poco que la usa, ¿no? Es decir, la potencia de 600 millones de humanos repartidos por el mundo, muy repartidos, porque creo que no hay ninguna comunidad lingüística, vamos a llamarle por no hacerlo más complicado, no hay ninguna comunidad lingüística en el mundo tan repartida por todo el mundo como la comunidad hispana, y donde hay tantos países puramente hispanos. Eso debería tener un poder enorme. Es decir, cuando los hispanos hablaran, debería asustar a todo el mundo. Pero como no hay ninguna unión, como no hay ninguna coordinación, porque no unen el paso, pues entonces la fuerza y la potencia es cero. Si esa potencia existiera y se usara, pues podría ser muy beneficiosa para los hispanos en sí, ¿no? Y para el mundo, yo creo que también sería muy beneficiosa para el mundo. Y de ahí surge la idea, ¿por qué no buscar una manera en la que los hispanos pudieran tener de alguna manera una voz o una coordinación de las voces, ¿no? Sí, que El primero resto de sirviera para poder la... influir en nuestros gobiernos. Claro, para poder influir en nuestros gobiernos y en otros gobiernos. En nuestros gobiernos lo primero. Es decir, si nosotros en algún momento tenemos imaginaros que dentro de 3 años podemos tener un parlamento con 300 personas elegidas por hispanos del mundo. Somos 600 millones, pero imagínate que solo han votado 1 millón, que es muy poco, es una parte pequeñísima de los 600 millones. Estoy seguro que todo el mundo escucharía con atención a esas 300 personas que han sido votadas por 1 millón de personas de distintos sitios ¿Pero no te del planteas un mundo. parlamento que sea de origen representativo? ¿Perdón? ¿No te planteas un parlamento que sea de origen representativo? ¿Qué quieres decir con origen representativo? Pues que unas ciertas personas representen al resto de personas. Bueno, ahí lo que yo estoy planteando es que 300 personas representen a 1 millón. Creo que no tenemos que hacer ninguna falsedad. Es decir, si Vale. hay 1 millón de personas que votan, tendremos 300 personas que representan a 1 millón de personas. Eso, si algún día llevamos a que sea 300 personas o 500 o las que sean, cientos de personas que representen a 300 millones, pues no quiero contar la potencia que tenía. Eso significaría solamente que votaran la mitad de los hispanos del mundo. Pero vamos a dejarlo en que voten solo el 5%. Aunque solo fueran el 5%, representan, claro, no representan a países, porque no han sido elegidos por países ni por estructuras políticas, representan simplemente a las personas que los han votado. Eso hace 20 años o incluso menos hubiera sido bloqueable por los poderes políticos de los países, hoy es muy difícil de bloquear. Correcto. Es tan difícil de bloquear como es difícil bloquear el comercio del Bitcoin, que pone nervioso a todo el mundo porque no lo pueden dominar. Entonces, Y marca políticas económicas.
Lo que pasa es que nosotros solamente vamos a poder dar opiniones. Un parlamento hispano, de momento, que no sea auspiciado por los gobiernos, y los gobiernos no se sometan jerárquicamente a ese parlamento, pues va a ser simplemente una iniciativa privada, popular y espontánea. Efectivamente. Con lo cual, su capacidad de influencia política la tenemos que poner entre comillas, ¿no? Bueno, será muchísimo mayor que la de ahora. O sea, yo creo que al infinito se lleva dando pasos. No hay ninguna. Exactamente, luego es infinitamente mayor. Ahora, no hay ninguna, y si mañana hay, yo te enseño ahora, si quieres, un estudio, el estudio económico que estamos empezando a hacer, y si ese estudio económico lo publico yo, pues nadie le da ninguna importancia. Si ese estudio económico lo publica un ente que se llama el Parlamento Global Hispano, que está constituido por 300 personas votadas por 1 millón, te aseguro que va a salir en muchos medios, y te aseguro que vamos a tener influencia enorme. Vamos a tener poder, no vamos a tener poder, vamos a tener influencia. El momento del poder, pues ya vendrá más adelante, cuando se pueda. Y lo que tenemos que hacer, lo que nos toca como generación, es poner un pasito, que es el pasito de la influencia y de la voz. Hombre, puede ser un gran punto de influencia. Puede ser un gran punto, un generador notable de influencia. Eso es lo que yo planteo. Como lo ha sido, si miráis un poco la historia del Consejo de Europa, así empezó el Consejo de Europa, siendo un punto de influencia, no de poder, era un punto de influencia. Si nosotros mañana hacemos un estudio sobre las legislaciones laborales de los países hispanos, y marcamos y hacemos una recomendación sobre normas laborales para teletrabajo entre países hispanos, podemos hacer un libro blanco sobre teletrabajo entre países hispanos, y es seguro que se va a leer, y seguro que no le gustará nada a un señor de Perú, se interesará para ver, es más, intentará influir en nosotros para ver qué ponemos en ese libro blanco. Esa es otra fase en la que tenemos. Por eso yo creo que ahora mismo tenemos que trabajar en una fase de perfil bajo, de perfil muy bajo. No tenemos potencia para luchar con Goliat, ¿no? Somos David. Y tenemos que ser conscientes de eso, ponerlo en marcha, conseguir que funcione, conseguir con un voluntariado que eso tenga una cabida. Virtualidad y ponerlo en marcha, por lo menos esa es mi propuesta, ¿no? Esa es mi iniciativa. ¿Tú crees que el mundo hispano se pueda reunificar? Estoy seguro que sí, seguro. No es que lo creas, que estoy seguro. La diferencia es cómo. Es decir, lo que no podemos pensar es que ahora se puede construir una realidad parecida a la del siglo XVI, a la del siglo XVII, a la del siglo XVIII, porque es que el mundo no es así. Entonces, hoy tenemos, si hoy viviera Isabel la Católica o Carlos I o Felipe II, que eran personas muy inteligentes con una visión de Estado muy importante, buscarían una forma de hacer las cosas adaptada a la realidad de hoy. Y la realidad de hoy es que no se puede gobernar el mundo a través de virreyes y del segundo de los virreyes. Y eso era algo muy inteligente y muy bien pensado para el siglo XVII. Pero no es válido para el siglo XXI. Ahora, en la forma que sea lógica y adaptada al siglo XXI, por supuesto que se puede. Porque además hay dos factores que lo hacen muy, muy posible. Uno, estamos hablando de un colectivo que tiene una singularidad cultural, unas diferencias culturales importantes con otros colectivos del mundo. Y no quiero hablar para esto nada de mejores ni peores, simplemente somos distintos. Nuestra forma de ver el mundo, lo que algunos dicen con palabras más bonitas, nuestra cosmovisión, pues es distinta de las anglosajones
es distinta de los chinos, la de los chinos es distinta de la de los árabes y es distinta de la de los japoneses. Como poco es distinta. Y yo creo que es el único colectivo con una cultura compartida común en el mundo que no tiene ninguna unión. Eso es la primera razón para que esa unión exista. Nos han puesto capas de pintura que nos separan durante muchos años. Yo creo que una de las cosas importantes que los hispanos sin complejo deberíamos contar es que los que más han intentado separarnos porque tenían mucho miedo al poder de los hispanos durante mucho tiempo, porque era un poder exagerado, o sea, el poder de la monarquía española en el siglo XVIII era bestial. Los que más lo han intentado, que son los anglosajones sobre todo, los centroeuropeos también, pero los anglosajones han fracasado. La española en el siglo XVIII era bestial. Han fracasado terriblemente. Los hispanos de América siguen teniendo una vida muy parecida a la nuestra, muy parecida a la de todos los países. Siguen teniendo unos y unos valores sociales hispanos iguales y siguen hablando el mismo idioma. Todo lo que han conseguido es generar esa pintura de rencor entre por la enseñanza que le han dado a un pueblo en un sitio y en otro, que a los gobernantes de cada sitio le ha convenido porque han apalancado su poder sobre el enemigo común que era la metrópolis, y está bien, eso es todo lo que han conseguido, no han conseguido más. Igual que los que atacaban la ciudad del amigo Antonio, o los que atacaban Cartagena de India se enfrentaban contra una forma de ver el mundo que era distinta, pues los anglosajones llevan un montón de años enfrentándose con eso. Y no consiguen. A mí me hace mucha gracia cuando oigo hablar de la cultura europea. En Europa hay como poco dos culturas. La cultura del norte de Europa, la cultura alemana, la cultura que más representan los alemanes, cuando hablo de cultura me refiero a idiosincrasia, y la cultura del sur de Europa, que es la cultura, básicamente la cultura hispana, ¿no? Y son dos culturas distintas, son dos formas de ver la vida, son dos jerarquías de valores totalmente distintas, y esa es una razón muy importante para que un proyecto así funcione. Y la segunda razón, que también es muy importante, solo que hay que, esto es como todo, hay que echar a volar la rueda, es que nos conviene. Es que conviene. Esa es la segunda razón importante. Un tratado de libre comercio, ya os voy a contar una experiencia personal importante. Un tratado de libre comercio entre 8 países hispanos relevantes sería una enorme ventaja para esos países, enorme. Bueno, pero no la ven porque, entre otras cosas, hay mucha gente interesada en que no se vea. Es decir, pero somos países muy proteccionistas, es que no conciben otra manera de promocionarse económicamente que el protegerse. Alberto, perdóname, yo creo que no podemos ser tan ingenuos. Los españoles nunca lo hemos sido, los hispanos no deben serlo. No es casualidad. Simón Bolívar y San Martín no fueron casualidad. Se gastó mucho dinero en la corona británica en hacer que eso funcionara. Y hoy se lo siguen gastando igual. Es decir, Andrés Manuel López Obrador trabajó toda su pre-campaña en España y está rodeado de amigos españoles por todas partes. Pero hoy habría que saber qué es lo que le dicen alrededor y cómo se tiene que mover. No digo que López Obrador sea el santo de mi devoción. Lo que quiero decir es que no todo lo que existe es lo que vemos en la superficie. Los gobernantes tienen muchas influencias. Y eso que nosotros vemos, que sería el poder de un tratado de libre comercio entre, imaginaros, un tratado de libre comercio entre México, Perú, Venezuela,
Colombia, y por poner un granito que ya sería el colmo, Panamá. Claro, cuando tú le dices eso al gobierno americano, se te ponen los nervios como escarpias y los ingleses vuelven a pensar en Blas de Lezo. Esa es la realidad. Y hacen lo que haga falta. Pero conviene. Y será difícil empujar la rueda hasta arriba de la cuesta. Pero una vez que la rueda esté arriba, la dejaremos caer. Y caerá por su propio peso. Y su propio peso es que nos conviene. Y que a los ciudadanos de esos países deben entender que les conviene. Y que lo lógico es que busquen la relación con sus... Dime una cosa, ¿qué tenemos que ganar? ¿Qué beneficio obtendremos los hispanos de estar todos unidos? Mira, yo creo que el mayor beneficio es sacudirnos el complejo de vivir en nuestra propia cultura. Pero de eso no come la gente. Sí come, como claro que sí que de come. ¿Vivir en nuestra propia cultura come la gente? Por supuesto que sí. La monarquía española era la más rica del mundo y vivía con esos principios, sin ninguna duda. Hoy no lo era. Y manejaba esos principios, y lo era. Es decir, la generosidad, la compasión con los pueblos, es decir, el no... A ver, lo que no podemos hacer es vivir en el complejo de nuestra propia cultura. Los anglosajones han ido siempre arrasando y exterminando los pueblos donde quieran que han ido, porque a ellos les parecía bien, ¿vale? Dejaron de hacerlo solo cuando la opinión pública se podía enterar, y entonces dejaron de hacerlo. Después de la India ya empezaron a parar, ¿no? Los españoles nunca lo han hecho. Los españoles han tenido, partes del ejército desobediente que igual han hecho agarrasado tres pueblos. Seguro que sí, porque somos humanos como todo y habría todo tipo de gente. Pero no era la orientación del poder entonces, y eso es porque nosotros tenemos una forma de ver el mundo distinto, y de eso se come. El que a nosotros nos guste mucho la amistad y la relación con los amigos y la alegría no quiere decir que no nos guste trabajar. Lo único es que no tenemos esa desproporción entre el trabajar y el resto, es decir, esa visión calvinista y puritana de que a tu vecino lo pueden matar y tú miras para otro lado siempre que de eso salga dinero. Esa es una visión que nosotros no tenemos, pero que no es necesaria para ser feliz y no es necesaria para vivir bien en absoluto. Nuestro complejo es que nos han convencido durante 200 años, porque son 200 años, ¿eh? No son más. 200 años, la historia no es tanto. Durante 200 años nos ha convencido de que esa visión cínica del inglés, donde todo da igual y que lo único importante es el dinero y que se puede matar al hermano por dinero y que no existe lealtad, ni que todo eso es vale 2 y el dinero vale 100, eso no es nuestra forma de ver la vida. Ya está, tan simple como eso. Es igual que si tú le hablas a un oriental de libertad, pues él te hablará de una cosa que ellos llaman equilibrio. Intuición de cómo puede haber una sociedad sin libertad. Bueno, pues tenemos los valores diferentes. Y para ellos la estabilidad, el equilibrio y tal es un valor tan importante como para nosotros la libertad. Pero para nosotros es más importante la generosidad y la compasión que la ambición. Lo cual no quiere decir que no seamos ambiciosos. Lo que quiere decir es que no lo ponemos en primer lugar y lo otro 8 escalones más abajo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Yo creo que por razones de origen religioso en principio, porque yo creo que es importante, yo es un tema que recomiendo a cualquiera que le guste, que estudie cuáles son los fundamentos de las diferencias entre Lutero y el Vaticano, porque son muy interesantes, y es muy interesante cómo Carlos I peleó contra esa cosa, y qué es lo que Lutero
difundió y movió en toda Europa, incluido la Gran Bretaña, ¿no? Y eso es así. ¿Qué vamos a ganar? Ser felices con nuestra propia cultura y ser ricos de una forma de ser rico hispana. Yo le preguntaba muchas veces a los mexicanos qué ciudad era mejor, Ciudad de México o Dallas. Y yo, para mí, la respuesta no existe. Es decir, la respuesta, como siempre, es cómo lo medimos. ¿Cómo medimos qué ciudad es mejor? Una ciudad es mejor porque los edificios son más bonitos, más limpios, y porque los coches son más nuevos y más potentes. O sea, es la ciudad que es mejor. Si ese es el criterio, Dallas es mejor. Si el criterio es donde los vecinos se llevan mejor, se ayudan más y se divierten juntos y sonríen por la calle, Ciudad de México es infinitamente mejor que Dallas. Y nosotros lo que tenemos que decir es si queremos un mundo como Dallas o queremos un mundo como Ciudad de México, con sus perfecciones y sus imperfecciones. Y nuestro mayor problema hoy es que vivimos en Ciudad de México acomplejados porque queremos que se parezca a Dallas, porque es lo que nos han enseñado, como si eso fuera fundamental. Es que lo fundamental es que los edificios sean muy bonitos. Oiga, pues mire usted, no sé por qué, para usted sí, para mí no. Es decir, yo he sido feliz en México porque la gente es tan solidaria, tan que yo he tenido circunstancias reales de tener problemas físicos en México, y me he encontrado rodeado de gente que me ayudaba, desconocidos, con la generosidad. Eso no es fácil que le pase en Alemania, seguro que no, y en muchas ciudades de Inglaterra tampoco. Tenemos una forma de ver la vida diferente. ¿Podemos ser ricos? Sí, pero yo vuelvo un poco al tema. A la gente lo que más le interesa es su bienestar personal, ¿no? No creo. Entonces, ¿no? No estoy de acuerdo. ¿Tú no crees, no crees que este proyecto se podría ser útil a las personas para incrementar su prosperidad? También. ¿Y que ese podría ser el enfoque principal? ¿A qué llamamos prosperidad? Prosperidad. Depende a qué llamamos prosperidad. ¿La prosperidad es en inglés o es en español? No es la misma. Cuando digo prosperidad, es poder acceder a vivienda, vestimenta, alimentación, claro, con una mínima parte de tus ingresos, y que tus ingresos, claro, estén por encima del umbral de la pobreza, que claro, es lo que está al 30 o 40% de la hispanidad, por debajo, mira, del umbral de la pobreza. Si pudiéramos hacer un tratado de libre comercio entre los 4 o 5 países que he dicho antes, mejoraría y conseguimos controlar que los gobiernos sean mínimamente decentes, elevaremos muchísimo la calidad de vida de las personas, sin ninguna duda. Si yo no digo que eso sea despreciable y que no sea un motivo, pero no será la riqueza material, no será el único motivo y a lo mejor ni siquiera el más importante. Yo lo digo pensando en la motivación de la gente, ¿eh? Bueno, ya, pero no podemos motivar a la gente. Hay una cosa que para mí es trascendental. Tenemos que ver si de verdad creemos que existe esa cultura hispana o no. Yo lo afirmo rotundamente y soy un firme defensor de ella desde hace muchos años. Lo que pasa es que cada uno la concibe a su manera. Hay gente que la concibe desde una perspectiva religiosa exclusivamente y solo ve como hispano lo que es católico. Mira, yo... el concepto hispano es mucho más amplio. Yo en España tengo una asociación que se llama Foro Séneca, que yo soy el presidente, en la que hacemos más activismo político local, ¿no? Muy en la línea de generar información, de buscar información y también de generar alguna influencia. Hoy somos muy pequeños y muy poca cosa, pero hace poco, entre los miembros de Foro Séneca, que no somos tantos, yo hice un cuestionario a ver cómo veían la escala de valores de los españoles. Creo que lo tengo por aquí, creo que lo podemos ver, si es posible. Y es curiosa la coincidencia, ¿no? Es decir,
Un segundo que lo busco. Yo pregunto a la gente qué valores piensan que tenemos los españoles, ¿vale? Y qué valores ven. ¿Y qué valores ven en otros? Y lo que me sale, a ver si consigo compartir, ¿no? ¿Lo pueden ver? Sí. Lo que me sale es esto. No es un estudio científico profundo, ni, es simplemente una aproximación con un grupo de personas españoles con, digamos, con bastante adhesión al concepto hispano, ¿no? Pero fíjate, cuando yo simplemente le pregunto en qué, cuáles son los valores más importantes, y pregunto para un español, para un anglosajón, para un alemán y para un japonés. Y la respuesta es esta. Es decir, el 100% nombra solidaridad, diversión, altruismo, compasión, improvisación, audacia, ya el 90%, generosidad, tolerancia, valentía, lealtad, ¿vale? ¿Y cómo ven a los otros? ¿Cómo ven a un inglés? ¿Lo ven ambicioso, de ambición, libertad, puntualidad y superación? ¿Y cómo ven a un alemán? Pues a un alemán lo ve como superación, responsabilidad, perseverancia, disciplina, laboriosidad, honestidad. Y luego mucha gente me decía, pero los españoles también somos muy honestos. Pero si yo no digo que los españoles no seamos honestos, es que como nos vemos es así. El único problema es que vernos así no nos gusta. Por una cuestión de complejo. Es decir, ¿te parece que ser altruista no es práctico? Que es uno es más rico si no es altruista. Entonces, que hay que dejar de ser altruista. Y yo creo que aquí hay mucho de la esencia de lo que es la cultura hispana, que tiene mucho que ver con la religión, sin ninguna duda. Y lo que no podemos hacer, que es mi respuesta al resto de lo que me estabas diciendo, es motivar a la gente desde una visión inglesa, anglosajona, de la motivación. La gente se puede motivar por ambición, pero no solo. Y hay que entender que es que, a ver, yo no sé Es que no se cómo. trata de ambición, ni de avaricia, ni nada de eso. Es una cuestión de libertad. Yo creo que la riqueza nace del comercio. Y el comercio se desarrolla sobre la base del libre tráfico de personas, mercancías, capitales y servicios. Por supuesto, pero yo en eso Eso no, vamos. es lo que hay que priorizar. Porque actualmente es lo que está altamente coaccionado, penalizado, fiscalizado e intervenido. Esa Totalmente de falta acuerdo. de libertad es lo que nos hace menos felices. Y entre otras, sumado a la falta de prosperidad. Y sobre todo a la falta de Yo. prosperidad, porque es lo que hace pasar a la gente penalidades. Y la gente lo que quiere es prosperar, quiere mejorar. Entonces no va a gastar su tiempo la gente en una iniciativa de orden moral. Tiene que No, buscar algo más. Y no, a ese ver, algo más está en la prosperidad, estoy de pienso yo acuerdo. también. Y sobre todo el planteamiento que hagamos para que la gente se enganche tiene que ser atractivo, que es lo que te estoy diciendo, atractivo y práctico. Es que Es decir, y puede parecer muy materialista. Pero la gente hay que hacerle ver que que ganará más dinero si estamos todos juntos. Tendrá más oportunidades. es que en eso yo no tengo ninguna De duda. ganar Es que más lo dinero y de primero. ser más feliz. Es decir, si un. Si, mira, antes he dicho que iba a contar una anécdota. Yo, hace unos años, cuando estaba en México, uno de los trabajos en los que estaba era en construir una empresa de tecnología grande
que tuviera una parte importante en México y otra parte importante en España, porque hay, para eso hay muchos clientes, porque hay muchas grandes empresas que tienen intereses muy importantes en México y en España, y no hay un buen proveedor de servicios para eso, ¿vale? Para eso yo movilicé un fondo de capital riesgo bastante importante en Latinoamérica. Y ese fue, o sea, mi movimiento fue simplemente, tenéis que poner dinero en comprar dos empresas, una de este lado y otra del otro lado, para integrarlas en una única empresa que tenga esa potencia de dar calidad de servicio a grandes clientes, como uno de ellos era BBVA, uno de los clientes importantes con los que estábamos trabajando. Ese fondo me dio a mí una carta con un cheque de 295 millones de euros para comprar una empresa que al final no compramos porque una empresa japonesa pagó un poco más. Quiero decir, hay mucho interés en eso. Hay mucho poder y hay mucho beneficio de prosperidad para las personas. O sea, eso hubiera generado mucho trabajo y muy buen trabajo para españoles, para mexicanos. Y hubiera desplazado de ese mercado a empresas anglosajonas que están medrando en esos mercados. Son los únicos que se atreven a invertir. Si es que en Hispanoamérica no se atreve a invertir nadie, salvo grandes potencias. No, bueno, muchos invierten, ¿eh? Hay mucho dinero, se invierte mucho dinero. Lo que pasa es que son países con muy poca seguridad jurídica, ¿no? Ese es el problema. Entonces, claro, el dinero huye de donde no hay seguridad jurídica. Bueno, pues trabajemos. Y un pequeño o mediano inversor no se atreve a meterse en un sitio donde lo pueden secuestrar, robar, matar, extorsionar. Claro. Metamos el tema de la seguridad jurídica. La seguridad física es otro tema. Yo creo, no sé. Uno viene del otro, ¿eh? No. Ten en cuenta que la inseguridad jurídica genera impunidad en la inseguridad. Bueno, yo he vivido en México y conozco bien, he trabajado para la Procuraduría General de la República, que es la Justicia Federal de México, y yo te digo que la inseguridad de las calles de México no tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver con el mal uso del dinero público para gestionar la seguridad. Yo me acuerdo, el responsable de formación de la PGR un día me preguntaba, oye, Manuel, ¿y tú por qué crees que el gobierno, en lugar de invertir en formación, porque fíjate lo importante que es la formación, invierte en patrullas, en coches patrullas? ¿Por qué se invierte en coches patrullas más que en formación? Pues es muy fácil de entender, es sencillísimo. Cobrar comisiones de la compra de coches patrullas es bastante fácil y de la formación es muy difícil. Es la realidad. Es más fácil robar con los coches patrulla, ¿no? Claro, utilizo los coches patrulla. Yo tengo un vendedor de coches patrulla que yo le pago 10 millones, me da 2. Hacer eso con un proveedor de formación es muy difícil. Porque es una cosa que las cifras son menores, es una compra a lo largo de años, que no es difícil, no se puede contar de esa manera. Entonces, como no puedes llevarte la comisión de 2 millones, pues no lo haces. Pues va mal. ¿Eh? Y les va mal por ello. Pero todo es la formación. Pero como además, mira, voy a poner solo una página de una cosa que presenté ayer, que es muy divertido. Solo una página. Si me disculpáis, uh-huh, un minuto. ¿La podéis ver? ¿Todavía no? ¿La veis? Ahora sí. Mirad, esto es una gráfica en la que tenemos en dos dimensiones, en horizontal, tenemos la renta, o sea, el PIB per cápita, es decir, no es más que el PIB del país dividido por el número de habitantes. Fácil. Y en vertical tenemos una cosa que se llama el coeficiente Gini. No sé si lo habéis oído alguna vez. No. El coeficiente Gini
El coeficiente Gini es un coeficiente que da la dispersión de rentas en un colectivo. Para explicarlo fácilmente, si en un país todas las personas, el coeficiente Gini mide la desigualdad, si en un país todas las personas cobraran lo mismo, exactamente lo mismo, el coeficiente Gini sería cero. Y si en un país toda la renta la cobrara una sola persona, el coeficiente Gini sería 10. ¿Vale? Es decir, cuanto más alto es, más desigualdad. ¿Vale? En el eje vertical tenemos la desigualdad. ¿Vale? Entonces, si miramos España, por ejemplo, pues España está en números europeos, ¿no? Es decir, un producto, una PIB per cápita de 23.700 euros y un coeficiente Gini de 32, que es un coeficiente Gini bastante bajo, ¿vale? Lo que significa que en España las rentas, dentro de lo malo, porque claro, sería mejor un coeficiente Gini de 20, pero dentro de lo malo están bastante bien repartidas, es bastante uniforme, ¿vale? En el otro extremo tenemos, por ejemplo, Honduras, que tiene una renta per cápita que estará en los 4.000 euros y un coeficiente Gini que está cerca de 50, o Colombia, que está en 5.000 y pico euros y un coeficiente Gini de 51,3, si mal no recuerdo. Bueno, habría que entender dónde está cada país y habría que entender qué tienen que hacer. Yo, cuando alguien hace tiempo me decía que era de izquierda, yo siempre decía que solo son de izquierdas, que lo que es de izquierda es el pan, que lo que es de izquierda es comer, ¿no? Hablar de ser de izquierda no es nada, ¿vale? Y aquí lo que es ser de izquierda es mover a los países hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Si pensamos en cómo es esto en el mundo, el progreso es en esta dirección. Más PIB per cápita y menor coeficiente Gini. Este estudio, pues bueno, seguramente si lo contamos por aquí, pues poca gente le hará caso. Si consiguiéramos que una comisión del Parlamento estudiara en serio eso, seguro que se preocuparían de por qué tenemos a México en ese rincón. Pues porque México tiene una renta, es un país, ellos dicen que es un país muy rico, pero tiene una renta per cápita bajísima, muy baja. Y encima tiene una desigualdad enorme, por encima de 45. Creo que es casi una quinta parte que la de España. ¿El qué? Creo que es una quinta parte de la de España. Te lo digo, tengo los números por aquí. Ahora mismo. La renta per cápita mexicana. Te lo buscas. El Producto Interior Bruto es un 18% por debajo. Pero muy parecido el mexicano al español. Sí, pero un 18% por debajo del español. El PIB mexicano no está tan lejos del español en términos globales. Es decir, yo vi los datos recientemente del 2020. España tiene un PIB superior, si no recuerdo mal. Mira, el PIB un billón. Es un billón español, 440 mil millones. Y el mexicano, 1.371.000 millones. Exacto. El PIB per cápita, la renta per cápita española son 23.700 euros y la mexicana 7.400. Estamos hablando de tres veces y pico la renta. Casi cuatro veces. Y una solo muy poca diferencia en el PIB. Pero claro, es que generan este PIB con 130 millones de mexicanos. Casi 130 millones de personas. Con producción de petróleo y producción de oro. Pero además eso no es lo peor. Lo peor es que esa renta está muy más repartida. Yo, podríamos entrar en una discusión muy divertida que es definir qué es un país rico.
Te lo he definido entonces, ya hace un poco, ¿eh? ¿Eh? En otras palabras, te lo he definido ya hace un rato. ¿Qué es un país rico? Te lo he definido, pues sería un país donde la gente gasta una mínima parte de sus ingresos en vivienda, alimentación y vestimenta y vestido. Ya, pero da igual cómo se distribuya la renta, es decir, si hay, es decir, un país rico es un país que tiene mucha, un segundo, os comparto otra. Ahí te lo puedo explicar, ahí puedo explicarte yo una explicación del tema de la distribución de la renta. Es fácil, ¿eh? Mirad, estos son los datos de Perú como país, ¿vale? Perú tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados, en una escala entre los países hispanos, pues estaría un poco por debajo de la mitad, porque Argentina es muy grande, y una población de 33 millones de personas, que es bastante pequeño, ¿no?, comparado con todos los países hispanos. Tiene una fuerza laboral de 10,3 millones de personas, que es un 31% de la población, lo cual es bastante bajo. Los países europeos están en torno al 50% de la población. Esto tiene muchísimo que ver con lo que en España llamaríamos economía sumergida y lo que por allí se llama más economía irregular, ¿no? Agricultura. Bueno, agricultura y subempleo y gente sin... contratada en negro, en fin, un millón de cosas. El PIB es este, ¿vale? 225.000 millones. Las exportaciones, 41.000, también están muy abajo, ¿vale? Si miramos ya cómo es la renta per cápita, pues la renta per cápita, el PIB per cápita de Perú está en 5.456 euros por habitante. La media de los hispanos, de los países hispanos, está en 7.139. El que de todos los países hispanos el más alto es Puerto Rico con 32.300 y el más bajo Nicaragua con 1.700. Pero si veis aquí alrededor, Estados Unidos tiene 55.471.000 dólares por habitante y año. ¿Vale? Esto podría decirse que es que Estados Unidos es muy rico. Si miramos el coeficiente Gini, que es el coeficiente de desigualdad, Perú tiene un coeficiente de desigualdad de 41,5. La media de España 43,7. España, que es europeo, tiene 32,1. El peor de los hispanos es Colombia, que tiene 51,3. Los europeos están todos peor que España, es decir, España es de lo mejor, pero Reino Unido tiene 33, próxima España, Alemania 34,4, China 38,5. Pero Estados Unidos tiene un 41,4 de desigualdad, que es casi igual que Perú. Es decir, si para mí esta medida, que es muy importante, yo con esto no podría decir que Estados Unidos es un país rico, es un país donde hay esta desigualdad, donde el reparto de la renta es tan desigual. Donde hay mayor desigualdad. ¿Eh? Estados Unidos es un país que hay el que hay mayor desigualdad. ¿Puedes volver a la ficha anterior, por favor? Sí. Ahí está. Es un país en el que la renta, los 50 y tantos mil euros, se los reparten entre muy pocos y habrá mucha población que está en rentas por debajo de las de Perú. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que es un país rico? No, las rentas más bajas, las rentas más bajas, ese dato no lo tenemos aquí. Las rentas más bajas de Estados Unidos... No, lo tenemos. Lo podemos buscar. Pero no me creo yo que sean más bajas que las de Perú ni de ningún país hispano. Me da igual. La comparación de las rentas, es decir, las personas que viven con una renta muy por debajo de la media, es muy alta, es un número muy alto. Igual que pasa en Perú. Es un número altísimo el de personas que viven por debajo de la renta media. Y en Estados Unidos también, en España no. En España eso no es cierto. Es decir, que podemos decir que el Estado de Estados Unidos, es decir, el país en sí es muy rico,
pero los norteamericanos, los estadounidenses, no. No es cierto. Que en Estados Unidos hay muchos ricos muy ricos, también es cierto. Pero que los estadounidenses son, en general, muy ricos, eso no es cierto. Bueno, no quiero... No, yo, ahí, yo lo que veo es que valoras mucho un aspecto que tiene su valor, pero es un valor relativo. Y que no hace referencia a la riqueza o a la pobreza expresamente. Y es el de la desigualdad. No, pero, a ver, eso es una cuestión objetiva. A mí que, un país, que en un país como los soviéticos haya, en su día, haya mucha igualdad, pero en la pobreza, no me dice nada. No, claro. Por eso yo es digo... Es un factor irrelevante. No, no es irrelevante. No es irrelevante. O es secundario. A ver, por eso a mí... Me dice más un país donde hay muchos ricos. Muchos ricos. Cuanto más ricos tenga un país, eso me dice más. No porque yo tenga ninguna pasión especial por los ricos. Eso quiere decir... Si hay para mí no es un objetivo. ¿Eh? O sea, un país donde haya muchos ricos, para mí no es un objetivo. Es decir... No, estoy hablando de objetivos, estoy hablando de referencias. No me interesa como referencia. Bueno, como referencia sí que es importante porque eso denota otras cosas. Y denota que hay libertad económica en ese país. Y denota que quien lo hace bien prospera. Y quien lo hace mejor, prospera más. No, eso no es. El éxito se cobra. Eso es un silogismo que no veo. Pues es lo que ha pasado empíricamente a lo largo de la historia. Allá donde tú hayas ido del mundo. ¿Dónde crees tú que había mejor nivel de vida? ¿En la Inglaterra del siglo... en la Inglaterra preisabelina? ¿En la Inglaterra del siglo XV? ¿O en la Venecia del siglo XV? Dime tú si hay alguna comparación y cuál es la diferencia. Simplemente, te doy un dato. Te voy a dar un dato ya a ti ahora, ¿eh? No lo estás valorando. La Venecia del siglo XV con la Inglaterra del siglo XV. En la Inglaterra del siglo XV los ricos eran cuatro. Sí. Y en la Venecia del siglo XV los ricos eran decenas de miles. En la Venecia. No, ya, pero es que eso es un indicador. A ver. Es un indicador de libertad. Bueno, pues depende. A es, ver. Un indicador, es un indicador de que tu trabajo lo cobras. Y el que hace las cosas mejor gana más. No estoy de acuerdo. Eso es una visión estrictamente... El que sirve mejor a los consumidores gana más dinero. Eso es una visión puritana británica. Cada uno se tiene que juzgar... Es racional y empírica. ¿Eh? Es racional y empírica. No es cierto. Yo pienso, me disculpa que haga un comentario, yo pienso que también es importante una cosa, además de lo económico y la desigualdad social, es el poder político, ¿no? Porque muchas veces se tiende a olvidar que toda esa grandeza de Venecia, por ejemplo, también estaba detrás de un gran poder político y militar, y también con la posterior riqueza de Inglaterra venía encadenada o conectada con un poder político militar. Es decir, cuando se dice que el rico hace riqueza, sí, pero bajo qué condiciones y en qué forma está haciendo la riqueza. El hecho de que trabaje mejor puede implicar también muchas cosas que pueden chocar contra ciertos valores culturales y ciertas normativas. Por ejemplo, yo te pongo el caso de mi ciudad, Santo Tomás de Guayana, que fue atacada por piratas ingleses en muchas ocasiones. ¿Cuál era el argumento de estos piratas ingleses muchas veces? Bueno, que ellos venían a hacer libre comercio, venían a vender sus productos acá, y claro, lo hacían sin permiso, y entonces cuando les decían, mire, usted no tiene permiso para venir acá a vender sus productos, porque esto es territorio español, no inglés, y entonces los piratas decían, bueno, lo que pasa es que no podemos irnos sin cubrir los gastos de nuestro gran viaje, entonces o nos compran nuestros productos o los atacamos, ¿no? Y muchas veces terminaban atacando, saqueando e incendiando la ciudad. Entonces el rico que obtiene su riqueza a través del saqueo y del robo de los demás también tiene ciertas, ¿cómo decir?, repercusiones ideológicas y espirituales. Entonces es importante tomar en cuenta también ese factor, ¿okay? Pues
Por supuesto. Yo creo que hay un contraejemplo estupendo. Desde luego, el contraejemplo a la visión británica no es Rusia, que ha sido un fracaso histórico, ¿no? Pero Alemania sí es un contraejemplo. Alemania tiene una renta per cápita estupenda, es decir, está en cerca de 41.000 dólares año de renta per cápita, y un Gini, una desigualdad de 34,4. Es decir, es un país muchísimo más rico que Estados Unidos, donde el nivel medio de riqueza de la gente es buenísimo. Tiene 15.000 dólares menos de renta, ¿eh? O 15.000 euros de renta. ¿Perdón? Alemania tiene 15.000 euros de renta menos que Estados Unidos. Bueno, ya, pero como la tiene mejor repartida, la mayoría de la gente está por encima. O sea, el 50% que peor vive de Alemania cobra bastante más que el 50% que peor vive de Estados Unidos. Sin diferencia, sin duda. Ahora, el 10% que mejor vive de Estados Unidos tiene 8 veces la renta del 10% que mejor vive de Alemania. Ese es el asunto. ¿Con qué modelo nos quedamos? Yo me quedo con el de Alemania. Yo personalmente me quedo con ninguno de los dos. Pero bueno, respeto tu criterio, obviamente. Como modelo social, no, pero como modelo económico, prefiero el modelo alemán que el modelo americano. Y aún así me quedo con el español, mejor que el americano. Es decir, la gente en España que tienen, porque, a ver, no solamente estamos comparando rentas en valores absolutos, y los economistas no las comparan en valor absoluto, sino en poder adquisitivo. El valor de la renta media de un país hace que el coste de los recursos suba mucho, de forma que la gente que tiene una renta más baja tiene mucho menor poder adquisitivo. La gente, el 50% que menos gana en España, tiene mucho mejor poder adquisitivo que el 50% que menos gana en Estados Unidos. Y eso, vamos, lo podemos hacer, lo podemos investigar, y es relativamente fácil. Si cuenta la economía sumergida de Estados Unidos, sí. Porque a los inmigrantes mexicanos de elementales para trabajar en el campo les pagan a 5 dólares la hora. Claro. Que eso en Estados Unidos no es nada. Claro. 5 dólares la hora. Pero es que en México muchos no ganan 5 dólares al día. Y claro, para ellos es mucho dinero. Si contamos esas rentas que son las más bajas, no, ¿qué puedes imaginar? Sin contar las irregulares, ¿eh? O sea, lo podemos hacer sin las irregulares. Es decir, porque el norteamericano te gana 15, 20 dólares la hora y te levanta 1.500 o 2.000 euros a la semana. Cualquiera no. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de los cualquier profesional así un poco activo? Cualquier profesional. Bueno, un fontanero, un electricista. Nos hemos venido a la discusión. Sí, nos hemos venido a otro tema economicista que es distinta, ¿no? Es que no teníamos que haber permitido que nos desviáramos. No, pero me parece un tema muy interesante, un tema económico que interesa a mucha gente, y seguramente será un tema para el Parlamento hispano. Que normalmente no los podemos discutir. Normalmente no los podemos discutir con alguien con el que se pueda discutir esto. Y hoy pues tengo el placer de poder discutirlo. Mi perspectiva es bastante más liberal. Igualmente. En ese aspecto. No me ciño al liberalismo de Estados Unidos ni de Inglaterra, ni a la especie esa rara de socialdemocracia alemana. No me gusta el intervencionismo, pero y priorizo la libertad, pero eso es un poco mi visión personal. Sí. Tampoco me gusta el concepto de libertad que tienen los norteamericanos, que es toda la libertad para mí. Y lo que me sobra para los demás. Bueno, yo ando un poquito escaso de tiempo. Yo creo que hemos dado una pasada por
los temas más importantes. Alberto, no sé si hay alguna cosa más que... Me gustaría que hiciésemos un poquito más tangible el tema del Parlamento. De cómo organizarlo y cómo elegir. No hemos, no me has aclarado si se regiría por partidos, candidaturas individuales. No, no, a ver, la intención, a ver, yo he planteado al grupo de trabajo que estamos en esto un plan de trabajo, un programa de trabajo, ¿vale? Que lo puedo, pues lo puedo presentar en el momento, que es una cosa bastante sencilla. Os lo cuento. Es... Lo que quiero decir es que yo, en ese programa de trabajo, estoy haciendo propuestas, ¿no? Mi propuesta, mi cronograma de trabajo sería este. La visión final del Parlamento Global Hispano, según mi propuesta, sería un grupo de... Creo que me salen 232 personas elegidos, 10 por cada país hispano, 220, 2 por cada región del mundo no hispana donde hay hispanos, que son todas, más otros 2 por Guam y algo así, ¿vale? No, no tengo aquí ahora mismo el papel con los datos concretos. Serían personas elegidas a título individual, no de partido, sino... personas que se presentarían por cada país y que elegirían los votantes de cada país, que se tendrían que acreditar como votantes de ese país con su pasaporte y que por medios electrónicos, si somos capaces de hacer transferencias de millones de euros por medios electrónicos, se pueden hacer mucho más fácil votaciones fiables por métodos electrónicos. Y antes, durante un periodo, habría un parlamento provisional, que sería el que trabajaría para elegir ese parlamento definitivo, ¿no? Entre otras cosas, este parlamento provisional tendría que cerrar, digamos, todas las normas de funcionamiento del parlamento definitivo, y lo que estamos planteando en la etapa de construcción, que empezaría en marzo, es definir cómo funcionaría el provisional, ¿vale? En realidad, para mí son tres fases. La fase de construcción, el Parlamento Provisional, para el Parlamento Definitivo. Yo tengo una propuesta sobre cómo serían personas elegidas a título individual, no a título de partido, 10 personas por cada país. Esa es mi propuesta. Pero claro, en esta fase habrá que debatirlo eso y hacer que la gente, que los representantes que estén aquí en el PGH Provisional lo voten, ¿no? Y para eso hay que hacer que el PGH provisional exista, y para hacer que exista hay esta fase de 6 meses, de marzo a septiembre, para construir las reglas de ese PGH provisional. Esa es el planteamiento. No sé si lo ilustra más o menos, pero claro, cuando digo son propuestas, no soy yo quien tiene que decir cómo va a funcionar todo. Esa es mi propuesta, que funcionará así. Lo que hemos puesto en marcha es un grupo de personas que, a título de voluntariado, se ofrecen para trabajar en esa fase de construcción, ¿no? Trabajando en 4 grupos, que sería un grupo dedicado a normativa, un grupo dedicado a medios, un grupo dedicado a difusión de la idea y a movilización, y otro grupo dedicado a la gestión del calendario, digamos, a la gestión del programa de trabajo, ¿no? La gestión del proyecto de trabajo. Serían esos 4 grupos, con un número de al menos 5 personas por cada grupo. Es decir, que estamos hablando de 20 personas que se ofrezcan como voluntarios para poner en marcha esto y llegar a la fase de construcción, o sea, llegar a la fase del PGH provisional, ¿no? Ese es el planteamiento.
No sé, Alberto, si eso contesta a lo que me estaba preguntando o... Sí, perfectamente. Perfectamente. Pues eso, ¿y en qué fase estaremos de llevarlo a cabo? Perdón, no te he oído bien. ¿En qué fase piensas que estaremos para llevarlo a cabo? Bueno, ahora mismo estamos conseguir que esa fase de construcción del 1 de marzo empiece, ¿vale? Hoy yo soy optimista. La verdad es que después de las últimas reuniones, Antonio, no sé lo que tú opinas, pero la verdad es que he encontrado un grupo de personas con bastante buen ánimo y capacidad de movilizar a, yo digo, el mínimo para poner en marcha esa fase serían 20 personas. Sería mejor que en lugar de 20 sean 50, quiero decir, porque, por ejemplo, en el tema de movilización, pues necesitaremos personas de diferentes países y seguramente debería ser un grupo más numeroso, ¿no? Pero yo coincido, creo que no. Coincido con usted, Manuel, que hay un gran impulso y un gran interés en aquellas personas que yo he contactado personalmente. Bueno, inclusive Alberto mismo ha sido bastante estimulante en el sentido de que ha ofrecido parte de su tiempo vocal en algunos de estos equipos que se están conformando para la fase de construcción. Lo que, claro, no hemos decidido todavía cuál sería el equipo más idóneo para Alberto, pero ya que está transmitiendo en vivo este encuentro, esta discusión, yo quiero aprovechar la ocasión para seguir invitando y difundiendo este mensaje a todos aquellos que nos están escuchando acerca de que esta apertura a voluntarios para integrar estos cuatro equipos que van a ir madurando la idea de la construcción de este parlamento provisional. Como dijo don Manuel, se trata en mínimo de 20 personas, pero yo creo que vamos a sobrepasar ese mínimo, ya que hay mucha gente interesada en que esto... Porque fíjate, la gran novedad que yo veo acá es que este sería un cuerpo, una persona jurídica que defiende algo que en este momento no existe un actor político que lo defienda, que es la hispanidad. No existe un ente, a mi entender, que a nivel global defienda o promueva o vele por los intereses de la hispanidad. Esa es la gran particularidad que tiene la propuesta de don Manuel, que con esta persona jurídica, con esta entidad, nosotros estamos colocando a la hispanidad en el centro de la actividad de un cuerpo que es bastante grande. Y con este tipo de trabajo que estamos haciendo, yo soy bastante optimista de que más personas se van a sumar. Entonces, aquí lo que habría que definir es en qué equipo va a trabajar Alberto o don Manuel. Sí, yo estoy esperando a que se pronuncie. Una cosa importante, la dedicación que estamos pensando, porque entendemos que es un voluntariado, entonces estamos pensando que por cada equipo haya una persona que dedique 8 horas a la semana, que haya otra persona que dedique 4 horas a la semana y el resto dedique 2 horas a la semana. Es decir, que no es una dedicación intensiva, sino simplemente que se pueda atender, ayudar en la elaboración de algunos documentos, en participar en reuniones, en revisar información, etcétera, ¿no? Alberto, ¿cómo lo ves? Intentaremos hacer que te calientes y te involucres más. ¿Y en qué tipo de actividad, en qué tipo de grupo te ves más? Ajá. Vamos a tener una reunión el día 15 de enero a las 7 de la tarde. ¿Te interesa participar en esa reunión? Es una reunión de puesta en marcha, simplemente para
Creo que es un sábado, ¿no, don Manuel? Creo que es un sábado. Es el sábado 15 de enero, una reunión que, como la anterior, pues será entre 1 y 2 horas, simplemente para ir conformando ese equipo de los 20, ¿no? Pero con esa expectativa, que salgamos de ahí con, digamos, algo más de visibilidad de esos 4 equipos de 5 personas al menos. ¿Te animarás a participar en esa reunión? Pues ajá. Yo creo que sí. Eso es un Okay. Pues en la pues es una plataforma muy importante, no es una plataforma nada desdeñable, es una plataforma muy importante poder llegar a esas miles de personas. ¿Son mayoritariamente personas de España o de todo el mundo hispano? De todo el mundo hispano. De todo el mundo Fantástico. hispano, por supuesto. Fantástico, eso es valiosísimo, Alberto, eso es valiosísimo. Los españoles solo somos un porcentaje. Además, esto del hispanismo es una cosa que surgió espontáneamente y de la gente. Y Pues además no surgió en España. Yo las primeras palabras de hispanismo en el aspecto de pretender una reunificación, una unión hispanoamericana, a mí me vinieron de bocas extranjeras. ¿Me entiendes? Eso es lo que te puedo yo hacer ver porque yo mismo no me lo esperaba. Concretamente un mexicano. Era para allá para el año 2003, 2004. Y sería una gran cosa bajo todos los aspectos posibles. Los morales, los intelectuales y los económicos. Es más, yo creo que la unificación de los países hispanos conllevaría también lo más esencial de nuestra sociedad después del agua, que es la información. Sin información no somos nadie. Y el típico caciquismo que nos ha convertido en 22 pequeños cacicazgos, en forma de república la mayoría, y alguno en forma de monarquía, pues entrarían en la dinámica del intercambio de información. Toda la información que tengo yo es tuya, toda la tuya es mía. Y lo que yo necesito conseguir, obtener ahora, lo tienes tú. ¿Por qué? ¿Y qué problema hay? No hay ninguno, porque somos uno. Esa revolución de la información, creo que sería la revolución económica y social que incrementaría la prosperidad del mundo hispano de manera exponencial. Estoy de acuerdo. Y hay una cosa que yo creo que que el mundo económico en general podrá estar de acuerdo conmigo. Y es que el colectivo en Occidente con más capacidad de crecimiento económico es el colectivo hispano. Es decir, España es un país viejo, y es un país de viejo, y es un país con poco crecimiento de población y con una pirámide de edad bastante mayor. Pero la mayoría de los países hispanos son países de jóvenes. Son países
gran grupo de países con muchos jóvenes, con la mayoría con bastante buena formación, porque lo que sí hay y heredamos de España son buenas universidades y una estructura universitaria razonablemente buena, y la potencia que tiene eso desde el punto de vista económico hoy no la tiene ningún otro colectivo en Occidente. África desde luego no, porque está muy lejos de tener homogeneidad, ni de lengua, ni tiene un nivel de formación, ni capacidad de acceder a ese nivel de educación, porque bueno, pues es un mundo donde eso no se ha creado, pero el mundo hispano sí, porque seguimos teniendo muy buenas universidades, aunque algunas estén infrautilizadas, ¿no? Pero yo creo que los grandes movedores de influencia y de dinero y de información del mundo estarán de acuerdo con eso. Y para que eso sea real, hace falta, de alguna manera, ponerle un sistema nervioso. Y el Parlamento Global Hispano puede ser el principio de un pequeño cerebelo del mundo hispano. Si no corteza cerebral, que ya será algo más, pero sí cerebro, que por lo menos genere información de coordinación. Mira, un comentario que nos hacen por Twitch, y es que dice: me llama la atención la poca presencia del valor por la libertad en los españoles. Sí, no sé, la verdad es que no soy sociólogo, no he estudiado eso desde un punto de vista sociológico, pero yo creo que los españoles son muy celosos de su libertad individual, quizás más de la libertad cotidiana que de la libertad, digamos, ostentosa, ¿no? Yo creo que a los españoles les gusta ser muy libres de comer cuando quieren, de salir cuando quieren, de tener los amigos cuando quieren. Y creo que esa es una libertad que los españoles valoran mucho y la cuidan mucho, creo, pero no soy sociólogo, yo lo digo desde una visión puramente de observador del mundo desde un rincón. Yo no interpreto esto a referencia de lo que comentábamos antes sobre si tú estimabas más un mundo menos desigual o un mundo más rico y próspero. Yo, sinceramente, creo que viene a referencia de eso. Porque uno denota ansiedad de libertad y otra que prioriza seguridad sobre libertad. Bueno, a ver, yo no soy un acérrimo defensor del liberalismo económico. Ajá. Pero cuando digo que no soy un acérrimo defensor, estoy diciendo exactamente eso. Es decir, no digo que esté en contra del liberalismo económico ni que sea bueno. Me parece que hay que tener todo el liberalismo económico que nos podamos permitir. Ahí estamos de acuerdo tú y yo, que lo podamos permitir. Pero lo que no podemos es tener liberalismo económico a costa de hambre. Eso no, creo que no sé. Es que no guarda relación. Ya, pero el liberalismo pero económico siempre es prosperidad. Y ahí donde se ha dado un sentido orientado a la prosperidad. Claro, pero hay quien dice que el liberalismo económico está sobre todas las cosas y que da igual que la gente pague. Hay quien dice que la tierra es plana. Claro. Y pero yo, allá donde ha existido libertad económica, ha existido prosperidad y se ha desarrollado la cultura. También ha habido muchos sitios donde ha habido libertad económica y no se ha desarrollado nada. Y hay países que son un buen ejemplo de eso, ¿no? Porque simplemente han sido países arrasados donde el liberalismo económico está muy bien cuando la libertad está repartida. Es decir, cuando todos pueden ser libres, cuando hay libertad repartida. Un Estado liberal sin algún modelo de democracia, pues no es liberalismo económico, es absolutismo liberal. Pero tú la democracia, la ves posible en un entorno de ausencia de libertad. ¿Tú crees que puede haber democracia no, si las personas que disfrutan de ella no son libres? ¿Será una verdadera democracia? Pero sí puede haber libertad económica y que no haya democracia porque no hay libertad. Y que la única libertad que hay es la económica. Eso es distinto.
Está hablando de libertad. Y de eso democracia. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo con el liberalismo del siglo XVIII y del siglo XIX. No estoy de acuerdo con el liberalismo económico radical, que es solo liberalismo, solo liberal desde el punto de vista económico. No, es que el liberalismo es mucho más amplio que... Es un concepto mucho más amplio que el económico. Por supuesto. Entonces, en eso, si el liberalismo es económico... Moralmente, los principios morales del liberalismo es que mucha gente ni los conoce, pero tú y yo, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de un principio moral del liberalismo. Cuando hablamos de Estado de Derecho, sí, hablamos de un principio moral del liberalismo. Cuando hablamos de igualdad, sí, ¿vale? De igualdad en derechos, que es la única igualdad real. Eso es un principio moral del liberalismo. Totalmente de acuerdo. A ver, entonces, estamos viviendo un liberalismo que nos autorrepudiamos en muchos casos. Y todo aquel fracaso del liberalismo ha devenido siempre de un exceso de intervención estatal. En lo económico, sí. En lo económico. En lo económico, en lo moral, sí. En lo moral también. Cuando a ti no te dejan salir de tu casa, te obligan a llevar prendas inútiles, es una agresión a tu libertad. Hombre, por supuesto, no hay ninguna duda. Pero cuando la raza te impide vivir con normalidad, también es una agresión a la raza. ¿La raza? Claro. Claro, y eso no es liberalismo. Por supuesto que no. Y hay países que son tremendamente racistas y esencialmente racistas y que presumen de ser liberales. Son falsamente liberales. Ten en cuenta que esos países, claro, comercialmente querían ser muy liberales contigo, pero siempre y cuando ellos actúen en régimen de monopolio. Claro. Así es liberal cualquiera. Yo monopolio y tú mi cliente a comprarme a mí. Eso no es liberalismo. Lo que pasa es que lo que yo veo, Alberto, es que siempre todas esas teorías liberales son y teóricamente muy atractivas y muy soñadoras, pero que cuando vas a la práctica, cuando vas a ver lo que pasa en la cotidianidad y cómo se comportan los seres humanos, todos esos ideales se transforman en cosas más menos perfectas, y entonces allí cuando ocurren toda una serie de desviaciones que son lo que en definitiva vivimos, nos toca vivir. Hay siempre que distinguir, no, pero es que pasa así, hay siempre que distinguir entre el idealismo y la doctrinario dogmático y lo que en la práctica sucede a la hora de tomar la acción, ¿okay? Entonces muchas veces hay otras circunstancias que condicionan fuertemente esos ideales liberales y que entonces te hacen negarlos bajo cierto parámetro. En ciertas circunstancias puede darse el caso, en casos de extrema necesidad, pero el orden moral por el que se debe regir la sociedad, en mi opinión, no es un régimen moral liberal, pero sí que tiene que estar fundamentado en la libertad. La libertad está inventada desde mucho antes que el liberalismo. Es un concepto que nace con nosotros, con la raza humana, por decirlo de alguna manera. Alberto, siento decirte que os tengo que dejar, lo siento, pero me... Nada, quiero decirte que ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Un auténtico placer, muchísimas gracias. Y te invito a que participes regularmente en nuestros debates. Encantado. Será una de las mejores maneras de promocionar tu gran idea. Estaré encantado, me encanta debatir, me encanta hablar y me encanta aprender en estos debates. Te voy a pasar unos documentos que creo que quiero que leas atentamente. Encantado. Vale, es un decálogo, es un ideario, uh-huh, y quiero que hagamos un programa especial para discutir los detalles que ahí están expuestos, en los que implícitamente, no explícita, hay un parlamento hispano. Pues pásamelo y estaré encantado de estudiármelo y de debatirlo cuando tú me pongas en la fecha. También te invito a que me te hagas seguidor mío en Facebook y mantengamos un contacto más estrecho. Sí, hombre, lo haremos. Eso inmediatamente, seguro, sin duda.
Muchas gracias, don Manuel, por asistir y su generosidad por compartir este tiempo con nosotros. Nos vemos el 15 de enero o tal vez antes si encuentro otro voluntario que quiera integrar a los equipos de trabajo. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por tu proactividad en este tema y por tu forma tan estupenda de hacerlo, que creo que es muy de valorar. Y como muy tarde, hablamos el 15 de enero. Y si tiene que ser antes, ya sabes, encantado. Te voy a agregar a nuestro grupo de WhatsApp. Y ahí te pido que hagas difusión de la reunión del 15 de enero y de tu proyecto. Ahí tienes 250 hispanistas de corazón. Encantado, fue maravilloso. Para que te colaboren en lo que haga falta. Muchísimas gracias, Alberto. Pues, que tenga un feliz año nuevo, don Manuel. Igualmente, feliz Navidad ya pasada y feliz año nuevo. Un placer gracias. Haberte conocido, Manuel. Igualmente, un auténtico placer. Hasta pronto a todos. Buenas noches, hasta pronto.